Las ojeras son producidas por múltiples factores, pero hoy en concreto quiero destacar cuatro. En primer lugar, por supuesto, la edad. Con el paso de los años disminuye el colágeno y la elastina. Por lo tanto, esta piel se ve mucho más fina y la ojera se nota mucho más. En segundo lugar, tenemos la deshidratación, que también se puede acentuar con el paso de los años, porque esta piel tiende más a deshidratarse, por ejemplo, cuando estamos en época de menopausia, y por supuesto porque hay personas que ya de por sí tienen esa zona aún más seca, aunque sean pieles jóvenes. En tercer lugar, el sol. La exposición al sol hace que se incremente la producción de melanina, pigmentando aún más esta zona. Y en cuarto lugar, quiero destacar el estrés. ¿Por qué? Porque cuando el estrés aumenta, el cortisol, este lo que hace es que va a ocasionar que haya una peor circulación. Por lo tanto, se produce más acumulación de toxinas. Y eso hace que se vea la ojera pues aún más oscura e incluso inflamada. Para ello, han diseñado en la línea Well Sofi de Oriflame un contorno de ojos que va a ayudarnos a combatir todos estos problemas. Esta línea, como ya sabéis, lleva adaptógenos, que son sustancias naturales que nos van a ayudar a mejorar el cansancio, la fatiga que nos produce el estrés en nuestra vida, no solamente en la piel, sino que en este caso también en el contorno de los ojos, no solamente a nivel facial, sino también de esa zona que es una piel tan fina y delicada y que muchas veces, como ya digo, el estrés hace que se acentúen esas ojeras y también, por supuesto, las arrugas y líneas de expresión. Por ello, lleva unos ingredientes que nos van a combatir estos factores que ya he dicho que acentúan el tema del oscurecimiento de la zona ocular. Y son: el adaptógeno que le han puesto es Panax Ginseng, que es más conocido como ginseng coreano. Es una sustancia que tiene muchísimos antioxidantes, por lo tanto nos va a prevenir ese envejecimiento ya prematuro que nos pueden ocasionar las agresiones externas. Pero además es un excelente para mejorar la circulación sanguínea. Por ello, si mejora todo el riego de esa zona, también va a favorecer que la ojera se vea menos morada, menos enrojecida y además tiene un poder antiinflamatorio que va a hacer que se vea también más desinflamada para esas personas que también tienden a retener ahí el líquido. Luego, tiene extracto de guisante que va a hacer que se estimule la síntesis de colágeno y de elastina, que se ha ido perdiendo, como ya digo, con el paso de los años. Por lo tanto, esta piel se va a ver mucho más rellena y vamos a poder rellenar esas ojeras que se empiezan a ver bien ahuecadas. Por último, lleva un ingrediente que tiene muchísimos beneficios, que cada vez se le van comprobando más beneficios para la piel y que están en bastante auge, y es la niacinamida, vitamina B3. ¿Qué es lo que caracteriza a esta vitamina? Es capaz de blanquear, de unificar el tono. Por ello, para esa pigmentación que ha podido sufrir una ojera tras el verano o épocas en las que haya estado uno más expuesto al sol, va a ayudar a que se blanquee esa zona. Así que, por todos estos ingredientes, para esas personas que tienen tanto líneas de expresión, arruguitas ya más marcadas y por supuesto ojeras acentuadas, es un contorno de ojos ideal. Ideal porque va a combatir todos esos efectos. Y aparte es vegano. Es de la línea de Well Sofi, que es una línea vegana. Y aquí tiene el certificado de Vegan Society. Así que por todos estos factores tan interesantes, yo recomiendo este contorno de ojos para todas esas personas que empiezan a notar las primeras líneas de expresión, esas arruguitas que se pueden ir acentuando más y, por supuesto, para esas ojeras marcadas, sobre todo por factores, como ya he dicho, de este caso que los pueden producir.
Porque también hay otras consecuencias, como pueden ser, por ejemplo, de la falta de sueño. Eso puede ocasionar, por supuesto, también una ojera. Pero para esas personas que las tienen a diario, que no duden en coger este contorno de ojos porque les va a encantar el resultado. Ya sabéis, paciencia, constancia y disciplina. No esperemos ver todo en una sola aplicación. Pero poco a poco ya veréis cómo vuestra mirada se va iluminando y se va viendo muchísimo más rellena. Gracias.